a todos ustedes, de veras, mil felicitación, mil reconocimiento. Soy, gracias a ustedes, les debo todo, todo a todos los compañeros agremiados a la sección 51. Ellos son la razón de ser de nosotros como comité seccional, que veo aquí a varios que están aquí. Son ustedes, de veras, los que nos mueven a seguir trabajando todos los días, todos los días. Y para hacer de estos eventos deportivos lo mejor, ya por ahí andan comentando que vamos a hacer los eventos nacionales, ojalá y también nos corresponda a nosotros, somos buenos para organizarnos. Entonces, bueno, desearles lo mejor, que Dios los lleve en buen camino, y de verdad que los esperamos aquí en la meta. Enhorabuena, y de veras un aplauso, un abrazo para todos ustedes. Felicidades, éxito. Me da mucho gusto poderlos volveros a saludar y que vengan al municipio a motivar, porque hay mucha gente que también de aquí de Chinaupa se motiva al ver precisamente estos juegos deportivos, y que ustedes sean las personas que de alguna manera dan ese mensaje, ¿verdad? Así es que nosotros seguimos colaborando, nuestra gente cálida. Ayer me comentaban, gracias a Dios que no pasó a más, todo estuvo en paz, tranquilo, y la seguridad estuvo pendiente de algunos, y muchos que andaban por ahí perdidos los llevaron a sus hoteles. Pero bueno, eso es lo bueno, levantarse con ese ánimo, esta expectativa, y Chinahuapan seguirá siempre con las puertas abiertas para poder emprender y seguir estos eventos. Gracias, profesor Jaime, por fijarse en este. Un aplauso a nuestro líder. Bien, enhorabuena. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, Javi! Arrancan los corredores atléticos.